Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en Assetto Corsa de nuevo, esta vez con el Fórmula Hybrid 2023, la continuación del, evidentemente, Fórmula Hybrid 2022. Como sabéis, Racing Studios es esta compañía de modders que suele lanzar, pues, siempre estos mods, los Fórmula Hybrid, que suelen ser de los mejores mods que hay en cuanto al mercado de mods de Assetto Corsa. Y este no es para menos, la verdad es que es muy muy buen mod, pero básicamente os voy a ir explicando lo que me ha parecido y lo que me parece este mod mientras conducimos en el circuito de Hockenheim, este circuito en el cual no se corre desde el año 2019, por desgracia, ya que tuvimos aquel carrerón en el que, bueno, la lluvia hizo lo suyo y en la época en la que la FIA nos sacaba la bandera roja por tres gotas, tuvimos esa increíble carrera, ¿no? Que es mítica ya a día de hoy. Y estamos con el coche de Charles Leclerc, porque este coche, de hecho, como veis, la filosofía de los pontones es más parecida a la del Ferrari. De hecho, es muy, muy parecida, es prácticamente la misma a la del Ferrari. Y es que el Fórmula Hybrid 2022, en cuanto a modelado, tenía una filosofía de pontones más a los Red Bull, más de controlar el flujo de aire por debajo del coche, más que por encima, ¿no? Que tiene como esta forma de clavícula extraña en el pontón, bueno, en los pontones. Y pues nada, vamos a darnos unas vueltas y os explico más o menos qué me parece este mod y lo compararé con el Fórmula Alfa 2022, el que ya os traje aquí al canal, que dije que era mi mod favorito de Assetto Corsa, y el Fórmula Hybrid 2022. Bueno, pues ya estamos aquí a bordo del Fórmula Hybrid 2023. De primeras, de lo que me di cuenta, ¿no? Nada más subirme al coche, es este pedazo de volante tan guapo que tenemos. No recuerdo que fuese así en otros Fórmula Hybrids, y la verdad es que este se ve bastante realista. Diría que es bastante parecido al del Ferrari. Justamente es el coche que estamos conduciendo. Justamente es el coche al cual se le parecen los pontones. En realidad, no creo que el volante se le parezca a ningún coche en específico, pero si tengo que decir uno, sería ese, sería el Ferrari. Ponemos DRS. Y tenemos ahora mismo la configuración en, vale, el MGUK en ataque, el despliegue de la batería. Luego, como veis, tenemos los mismos modos de siempre. La frenada es bastante predecible, es bastante difícil bloquear. Y la entrega de potencia, que es lo que me ha sorprendido de las físicas de este vehículo, también es bastante fácil de controlar. O sea, puedes acelerar bastante y el coche no va a perder tracción a no ser que le des demasiado fuerte. Lo cual creo que está bastante bien. Ya que creo que en la vida real también es bastante así, ¿no? Es una entrega de potencia bastante lineal, ya que al final estos bichos consiguen la potencia de las altas revoluciones. Al final no son vehículos a los que se le puedan aumentar la cilindrada, así que no pueden conseguir la potencia de conseguir más par, ya que no pueden aumentar la cilindrada, la tienen limitada a 1.6 litros desde el inicio de la era híbrida en 2014. Y la única manera de conseguir potencia es aumentar las revoluciones, las cuales también están limitadas. Pero eso significa que la potencia, estos bichos solo la consiguen, o prácticamente toda la consiguen, de aumentar las revoluciones. Por lo tanto, la potencia debería venir solamente en altas, no tanto como en motores más antiguos, ¿no? Como en los V10, que ahí sí que venía toda la potencia en altas, ya que esos motores podían revolucionar hasta las 20.000 y no tenían turbo. Esto sí, eso es una... Vale, he pisado hierba y me he despistado. Como veis, tampoco es un mod fácil, ¿no? Aunque tenga esa entrega de potencia más lineal y más fácil de predecir, sigue sin ser un mod fácil. Entonces, es una vez más uno de esos mods que dices que vale la pena, a pesar de ser de pago, porque es espectacular. O sea, es muy bueno en todo sentido, a pesar de no tener esa gran cantidad de detalles que sí que tiene el Fórmula Alfa 2022. Eso es un poco lo que me decepcionó del Fórmula Hybrid 2022 y la razón por la cual no le dediqué un vídeo. La verdad es que me esperaba algo más con lo que contraatacar, ¿no? Eso que sentó VRC con el Fórmula Alfa 2022, ¿no? Toda esa gran cantidad de detalles que tenía en cuanto al hecho de que se le doblaba el alerón, tenía porpoising. Como veis, este mod no tiene porpoising, pero es que el Hybrid 2022 tampoco tenía porpoising. En este, por lo menos, tiene la excusa de que la FIA ha puesto la normativa de que hay que aumentar la altura y demás, porque así los coches no tienen porpoising y demás, y entonces, pues, al menos en esta normativa sí que tienen un poco la excusa. Pero para el 2022 era un poquito extraño que no tuviese, y que no tuviese esa gran cantidad de detalles que sí que tenía el Fórmula Alfa 2022. Y más sabiendo que Racing Studios es una empresa que no es una empresa mala. De hecho, siempre ha hecho mods espectaculares de Fórmula 1. Y es bastante extraño que de repente opten por una filosofía completamente distinta de coche, porque al final los otros Fórmula Hybrid de 2021 para atrás eran coches muy difíciles de llevar, sobre todo precisamente la entrega de potencia, ¿no? De lo cual hemos estado hablando aquí. Y eran bastante inestables. Este es totalmente lo contrario, es un coche mucho más estable. Lo cual creo que sí que en la vida real es más o menos así, la entrega de potencia. Quizás es demasiado facilonga en el mod,
Pero no sé, yo tampoco he conducido Fórmula 1 en la vida real, como para decirlo al 100%. Pero sí que se nota que la entrega de potencia está bastante bien hecha. Pero como veis, sí que tenemos los detalles del pedal. Podéis verlo ahí en la pierna que está detrás del volante. Pero no tenemos detalles como el del porpoising, como el de los alerones que se doblan, ni siquiera al cambiar la dinámica, o sea, ni siquiera al cambiar el nivel de carga aerodinámica, estos alerones suben ni bajan, no podemos poner gurney flaps como sí que hay en el Fórmula Alfa 2022. Pero bueno, al final es un mod que sigue más o menos muchas ideas que seguían sus predecesores, ¿no? Como el tema de el modelado de los neumáticos, que como veis se ven espectaculares desde aquí. Y de hecho, si tuviese el desgaste activado, podríamos ver cómo vuelta tras vuelta se van desgastando más y más de manera visual, aparte de en cuanto a rendimiento, evidentemente. También los neumáticos tienen una ventana de trabajo de temperatura muy específico, al igual que también tenían otros Fórmula Hybrids. La verdad es que es un mod bastante continuista, o sea, tampoco han cambiado nada, como sí que hicieron con el Fórmula Hybrid 2022. Pero aún así, creo que es un avance. Creo que es un avance porque en cuanto a modelado y en cuanto a físicas lo noto bastante mejor, sobre todo a nivel aerodinámico, el cual, si bien obviamente en la vida real ahora ya no hay porpoising por el hecho de la normativa de la FIA, lo cual he comentado antes, noto que este coche, si bien no es tan inestable como puede ser el Fórmula Alfa 2022, es bastante más intuitivo y bastante más, no sé, realista en ese sentido, ¿no? De la estabilidad y de la entrega de potencia y de la entrega de potencia de frenado también, cosa la cual vamos a ver en unos instantes en la siguiente curva. He pisado ahí un poco la grava. Como veis, el coche es bastante difícil de bloquear, lo cual no sé si es del todo realista, ya que estos coches tienen unos pedazos de frenos carbocerámicos, los cuales tienen una potencia de frenado extremadamente extrema. Y no sé, se me hace un poquito raro que le cueste tanto bloquear, ya que, bueno, sí, tenemos mucha carga aerodinámica, pero ¿debería costar tanto bloquear? No sé, se me hace un poquito extraño, pero bueno, al final supongo que será acostumbrarse. Como veis, tampoco es un mod extremadamente fácil, tampoco te lo pone perfecto todo, ¿no? Tampoco te lo sienta todo para hacer una vuelta rápida. Si quieres forzar el coche, mierda, ¿no? Que se me ha olvidado cambiar de marcha ahí. Si quieres forzar el coche para hacer una vuelta rápida, pues vas a tener que encontrarte con esos problemas. Quiero decir, vas a tener que bloquear, vas a tener que trompear por darle mucho al acelerador. Como veis, el coche, a pesar de que es más difícil, mucho más difícil que se vaya de detrás que el Fórmula Alfa, aún así sigue siendo un desafío si quieres llevarlo a fuego. Ya que una de las cosas que no me gustan de este mod es que en cuanto a velocidad del coche no es para nada tan rápido como los coches de la vida real. O sea, creo que son un segundo o dos más lentos. Creo que si le haces el setup y practicas y demás, ahí sí que te puede salir una vuelta similar a las que suelen hacer en Quali esta gente, pero no sé, se me hace un poquito extraño que un coche como el Fórmula Alfa 2022 sea mucho más rápido que este, cuando al final la filosofía es básicamente la misma. Pero bueno, lo que he notado es eso, ¿no? Que este coche va mucho más lento con respecto a los tiempos de vuelta que se suelen hacer en la vida real. Con respecto también al Fórmula Alfa 2022, ¿no? El Fórmula Alfa 2022 está mucho más cerca en cuanto a tiempos que se hacen los pilotos de Fórmula 1 de la vida real que este. Este está mucho más lejos. Pero bueno, tampoco creo que pueda hablar mucho, ¿no? Porque tampoco le he hecho ningún setup a ninguno de los dos de manera tan específica y tan profunda como sí que le pueden hacer otros que sepan más sobre el tema, porque yo sinceramente de setups sé más bien poco. Y puede ser que haciéndole un buen setup a este coche pueda hacer tiempos similares de vuelta a los que hacen los pilotos de Fórmula 1 en la vida real también. Pero bueno, eso es para otro vídeo ya. Tenemos DRS, terminamos vuelta 5 décimas más rápido que nuestro mejor tiempo en esta sesión, 1.15.2. Creo que en este coche me he llegado a hacer 1.13, o sea, puedo ir mucho más a fuego y en el Fórmula Alfa creo que llegabas a hacer 1.11, incluso 1.12. Lo cual son tiempos más similares a los que hacían en la vida real. Ahora mismo no logro recordar qué tiempos hacían en la vida real, porque lo dicho, desde 2019 que no se corre en este circuito. Por desgracia, ojalá vuelva este circuito al calendario, porque es simplemente maravilloso. Y que se dejen de Jeddah, que se dejen de Las Vegas. Tiene que volver Hockenheim, es un circuitazo y me encanta. Es una de las razones por las que corro tanto en este circuito. Además de que me parece un circuito de pruebas muy muy bueno, ya que tiene todo tipo de curvas y todo tipo de sectores, a pesar de ser un circuito no muy largo. Tardamos un minuto y nada en hacer una vuelta con un Fórmula 1. Y tiene todo tipo de curvas, como acabáis de ver, pues tenemos esa fuerte frenada del principio, tenemos curvas de alta velocidad en las que podemos testear la aerodinámica, tenemos secciones de alta velocidad como esta de aquí, y frenadas súper fuertes como la del final de esta misma recta.
También tiene curvas medianas, curvas cerradas. No sé, me parece muy buen circuito de pruebas en general. Pero bueno, ahora vamos a hacer una carrera con este coche. Y me parece que va a ser en el circuito de Imola, ya que este fin de semana se ha cancelado el Gran Premio por las inundaciones. ¿Por qué no hacemos nosotros un mini Gran Premio? Bueno, pues nos encontramos al inicio del Gran Premio de la Emilia-Romagna con este Aston Martin de Fernando Alonso. Vamos a empezar ya el Gran Premio, a ver si traccionamos bien. No sé si he reaccionado antes de tiempo, me debería penalizar si lo he hecho, por lo cual entiendo que no lo he hecho. Así que nos metemos aquí por el interior de los dos pilotos de Lance Stroll y de Carlos Sainz. Vamos a ir a por Russell ahora en la primera curva, en la primera frenada. Como vais a ver en el DRS, porque no hay normativa, al ser Assetto Corsa, pues no sabe que en la Fórmula 1 existe esa normativa de que hasta la tercera vuelta no se puede usar el DRS y que solo se puede abrir al estar a menos de un segundo del piloto de delante. Así que se va a poder abrir en todas las vueltas y de hecho, pues como lo van a hacer todos los demás, yo también lo voy a hacer. Vaya break test me acaba de hacer Russell en dos ocasiones seguidas. Pero bueno, vamos a intentar ganar esas posiciones. Hemos ganado tres en la salida, la de Bottas, la de Stroll y la de Sainz. Vamos a ir a por Russell y a por Leclerc para intentar conseguir ese podio. Y seguir con la racha de podios de Fernando Alonso. Vamos a por ello. Y vamos a ir ahora a por George Russell, que se encuentra delante de nosotros. Vamos a ver si lo logramos adelantar aquí en la chicana, a ver si en la frenada. Dios mío, Russell se mete en el interior como si yo no existiese. Y de hecho no me deja espacio para meterme en la pista y traccionar bien, así que tracciono mal. Vale, gracias Russell por compartir tu sabiduría. Vamos a bajar ya el despliegue de la batería. Se retira Kevin Magnussen de la carrera, no sé qué le habrá pasado. Es la primera vuelta, así que es mejor retirarse en la primera vuelta que en la última. Abrimos DRS, como he dicho no hay normativas, así que vamos a abrir el DRS en todas las vueltas que queramos. Y ahora mismo el objetivo va a ser conseguir el podio de Charles Leclerc. De momento veo que Russell se nos acerca un poquito, pero no va a lograr alcanzarnos para el final de la recta. Y ahora mismo estamos básicamente como en Azerbaiyán, ¿no? Tenemos que conseguir ese podio de Leclerc, que de hecho, pues Fernando Alonso ha conseguido todos los podios esta temporada, todas las terceras posiciones posibles, menos las de Bakú. La de Bakú la perdió, pues lo dicho, ante Charles Leclerc, que estuvo impecable en ese fin de semana y consiguió el primer podio de Ferrari la temporada. Pero aún así fue un 1-2 de Red Bull. Y de hecho, mirad, a quién tenemos en primera y segunda posición. ¡Qué extraño todo! Vamos a ir a por Leclerc y a ver si conseguimos ese podio que Leclerc consiguió en Bakú y que no consiguió Fernando Alonso. Vamos a ver si logramos conseguir nuestra revancha. Y a ver si tracciono bien, intentando no tocar la moqueta, porque si no se tracciona mal en esa moqueta del exterior de la curva. Y os estaréis dando cuenta, de hecho, que el modelado del circuito no es el que hay en la vida real. En la vida real tiene esos pianos con la bandera italiana, que están tan bonitos. Pero aquí son pianos normales y es que este modelado es el original de Assetto Corsa, es el de 2013, de cuando salió el juego, porque es un circuito que está desde la salida del juego, como tal. Y entonces es por eso que tenemos este modelado del circuito y no el moderno, porque es el modelado oficial de Kunos. Y no, tampoco me he molestado por mirar algún mod que incluya el decorado moderno, ¿no? Con los pianos y demás. Casi no se nos va el coche ahí de atrás con la putísima banana. Como odio las bananas en los circuitos de carreras. Y vamos a intentar adelantar a Leclerc aquí. Nos metemos por el interior en una maniobra muy arriesgada, muy agresiva, pero respetando su espacio lo logra hacer. Vamos a intentar poner el despliegue de la batería en modo ataque para conseguir más potencia. Intentar adelantarle para la curva de... ¿Qué hace Leclerc? ¿Qué hace Leclerc metiéndose en el interior? Casi nos mata, o sea, literalmente casi nos mata. Y de hecho ha perdido un huevo de posiciones. Y creo que ahora mismo tiene que estar fuera de la zona de puntos por lo que acaba de hacer. O sea, ahora mismo detrás, como veis, tenemos a todos los pilotos acechando. No nos hemos alejado de ellos en ningún momento, a pesar de que en el radar no salgan. Eso es porque tampoco están literalmente a nuestro lado. Entonces nos vamos a acercar, nos vamos a intentar acercar a los Red Bull, porque bueno, los Red Bull son Red Bull. Y a pesar de que en este modo, evidentemente, todos los coches son iguales, porque son el mismo Fórmula Hybrid 2023, aún así los Red Bull por alguna razón están rotísimos. Así que nada, abrimos DRS y nos están ganando tiempo los Red Bull. Vale, pues va a ser una carrera de defensa con George Russell. Hemos hecho una vuelta bastante mala comparada a las anteriores que hemos logrado hacer. Llegamos a la frenada y vamos a intentar ir a tope, a ver si logramos alcanzar al Red Bull por lo menos de Sergio Checo Pérez. Esta zona me gusta mucho porque me puedo meter aquí muy fuerte, send it, y aprovechar el exterior de esa curva. Esta curva también es bastante divertida, pero se te puede hacer muy jodida
si la tomas demasiado fuerte. Aquí en la subida podemos acelerar bastante pronto. Eso es, bien hecho. Ponemos la batería en balanceada, en equilibrada. Y estamos empezando a pillar al Red Bull de Checo Pérez. Estamos empezando a pillarle. Le hemos recortado prácticamente un segundo en esta vuelta. La esperanza está ahí, podemos aún quedar en segunda posición en este gran premio. En primera me parece que ya va a ser imposible porque Verstappen es mucho Verstappen. Abrimos DRS, ponemos el despliegue de batería en alto y a ver si así logramos una mayor... Madre mía, vuelta rápida, 1.19.2, vamos, mil veces más rápido que las anteriores vueltas. Y a ver si logramos adelantar o al menos alcanzar a Sergio Checo Pérez en esta vuelta. Dios mío, lo hemos hecho muy bien en esa salida de curva. Lo dicho, se puede ser bastante confiante con el acelerador en este mod, con la entrega de potencia tan lineal que tiene. ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, me parece que va a ser imposible ya alcanzar a Pérez. Va a ser imposible, a no ser que cometa un error como el que acabo de cometer. Va a ser muy, muy difícil. Vamos a intentar hacerlo. De hecho, vamos a poner el despliegue ya en alto para lo que queda de vuelta, porque ya es la última vuelta, así que ¿qué más da todo? Vamos a ir a tope y a ver si podemos lograr ese segundo puesto. A ver... A ver, Aqua Minerale, la subida... Eso es, písale fuerte. Vale, hemos deslizado un poquito el neumático, pero tenemos, de hecho, a Pérez ya delante de nuevo. Aquí no lo podemos adelantar, pero de hecho, en la penúltima curva vamos a tener una oportunidad. Vamos a darle a tope. Modo de despliegue de batería en ataque. Vamos a ir a por él. ¡Por el interior! ¡No! No lo logramos hacer. No lo logramos adelantar. Y de hecho ya no nos queda nada de batería. ¿Lo conseguiremos aquí? No lo vamos a conseguir porque ya estamos al lado de la meta. A no ser que... ¡No! No, no logramos adelantarle. Si la meta estuviese aquí, si la meta estuviese ahí, habríamos logrado la segunda posición. Pero oye, tercer puesto. Hemos vuelto a mantener la racha de terceros puestos de Fernando Alonso. Así que yo creo que todo bien, ¿verdad? O sea, el gap ha sido mínimo, ¿eh? Bueno, con Verstappen no tanto. Menos mal que eran 5 vueltas, ¿eh? Si fuesen más... Ya ni te digo, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, éramos los únicos que llevamos un compuesto más blando. Eso también puede haber jugado a nuestro favor. Pero nada, ha sido un podio exactamente igual de las anteriores carreras de Fórmula 1 de la vida real. Menos por el hecho de que Leclerc, después de su acción, ha quedado, de hecho, abandonado. Por lo que había abandonado, igual que Magnussen, está aquí con él. Pero bueno, el único piloto así raro, entre comillas, que ha entrado a la zona de puntos es Valtteri Bottas, que está aquí en séptima posición, que se ha colado ahí como ha podido. Y Yuki Tsunoda, que consigue una novena posición muy importante para Alpha Tauri. Entonces, ¿qué más decir, no, de esta carrera? Ha estado bastante divertida, la verdad, para ser la IA de Assetto Corsa. Ha estado bastante bien y ha estado muy, muy divertida, sobre todo esa batalla con Leclerc que ha salido bastante mal y la salida, sobre todo. El intento de adelantamiento de Sergio Pérez. La verdad es que he intentado ser muy precavido porque la IA... Como habéis visto con Leclerc, no suele ser lo más limpia en todo momento. Entonces, he tenido que ser bastante arriesgado en ciertas ocasiones. Pero ahí no lo he sido porque, sinceramente, no quería acabar la carrera en la última vuelta. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado. Ha sido una carrera muy divertida. El mod, la verdad, es que está muy, muy bien. Es extremadamente divertido. Muy, muy realista. Un mod totalmente recomendado, al igual que los demás que suelo traer en este canal. La verdad es que estaría gracioso ahora mismo traer un mod... de mierda, pero malísimo, para compensar, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando hemos adelantado, bueno, cuando hemos intentado adelantar a Russell en la chicane, que nos ha echado de la pista, y hemos intentado traccionar en la moqueta. La verdad es que este adelantamiento también ha sido muy, muy divertido, sobre todo esta batalla, este paralelo, muy, muy divertido. Son coches, los Fórmula 1, con los cuales es muy, muy difícil mantener un paralelo, y es bastante satisfactorio hacerlo, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el mod. Lo dicho, es un mod totalmente recomendado y es uno de los mejores mods que hay ahora mismo en Assetto Corsa. No sé si tan bueno como el Fórmula Alfa 2022. Tiene unas virtudes las cuales el Fórmula Alfa no tiene, pero también tiene muchas cosas malas las cuales el Fórmula Alfa sí que tiene. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis qué hacer, dad like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Adiós.